Buenas tardes. Estoy feliz de veros todos un año más. Que no puedo creerlo que ya es la 17, ¿o cómo se dice? Gala de Concordia y que hemos logrado otro año más. Que no sé cuántos vamos a hacer todavía porque de verdad cada año nos cuesta más. Y quiero dar las gracias también a Juan Carlos Luna, que está aquí, el director del Mabea Club, que siempre nos ayuda muchísimo, los empleados y con los proveedores. Y sin el Mabea Club, creo, no podemos imaginarnos una gala de Concordia. Así que te quiero dar las palabras. Muchas gracias a la princesa María Luisa. Y daros la bienvenida a todos al Marbella Club, que año tras año, ya son bastantes, pues con todo su personal pone un granito de arena para colaborar con esta altruista causa que lleva a cabo Concordia. Este año, pues el Marbella Club, como digo siempre, pondrá el alma y el corazón para que la gala sea mucho mejor. Muchas gracias. Igualmente nosotros, debo decir, Concordia siempre... Como dice Juan Carlos, también Concordia cada año estamos trabajando más, tenemos menos gente que nos echen una mano y menos gente que nos dan o es que nos sponsorizan, es cada año más difícil. Y como sabéis, tenemos una crisis, tenemos mucha gente que debemos ayudar y nos gustaría siempre de sacar el máximo de esta gala para poder seguir aquí adelante en la Costa del Sol, que estamos ya ayudando desde Estepona hasta Málaga a los enfermos de SIDA, de hacer la información, pero todo eso va a hablar Teresa después. Y nada, la gala, como sabéis, tiene el nombre desde Rusia con amor, y hemos, cada año ponemos un tema para tener toda la decoración, la comida, la actuación, todo un poquito en conjunto del tema. El año pasado hemos tenido Viva México, que fue muy divertido, muy bien con los mariachis y con toda la decoración, etcétera. Este año hemos tratado de hacer todo un poquito de ambiente ruso. Así que espero que os va a gustar, que va a ser una gran sorpresa. Y nada, aquí tenéis el programa en vuestras bolsas, que podéis ver quién está actuando, quién nos ha donado qué. Tenemos una rifa fantástica que creo que es más de 50,000 euros. A ver si podemos sacar también el máximo de esta rifa, porque ese dinero va directamente a Concordia. Así que doy la palabra a Daniele, que siempre está a nuestro lado. Teresa. Vale, a Teresa, que es la directora del Centro de Día de Concordia en San Pedro, y vos va a contar un poquito de nuestro trabajo, dónde va el dinero que recaudamos aquí con esta gala. Buenas tardes a todos. Yo quería deciros un poco información sobre todo lo que ha realizado Concordia a lo largo de este año. Y bueno, quiero explicaros un poco los programas, los servicios y las actividades que prestamos a las personas afectadas, a sus familias y a la población en general, que son unas medidas, creemos, muy necesarias e imprescindibles para que toda la sociedad tome conciencia de que todos, absolutamente todos, podemos contraer el virus del SIDA. Y es por ello que desde Concordia hacemos una especial mención a todo lo que es prevención y a la detección precoz del VIH-SIDA,
realizamos el test de la prueba rápida en el centro de San Pedro, en Estepona también, en el gabinete geriátrico, y en Mijas, en el edificio Vive Mijas, que nos dejan los ayuntamientos. Quiero deciros que es una prueba anónima, confidencial y gratuita, y que se realiza siempre previa cita. Durante este año hemos realizado 152 pruebas, de las cuales han sido 99 a hombres y 53 a mujeres, y desgraciadamente hemos tenido 4 positivos, 3 hombres y una mujer. Pero lo que nos ha hecho pensar todavía que nuestra labor merece la pena es que este año hemos tenido el honor de que el doctor don Julián Olaya, que es médico internista del Hospital Costa del Sol, nos ha dado una charla hace pocos días en nuestro centro sobre la situación actual de la pandemia del VIH-Sida. Y nos ha destacado que el dato alarmante es que se están diagnosticando cada vez más VIH positivos en menores de 20 años. Eso, como podéis pensar, es terrible. Entonces, esto nos replantea que algo está fallando en la sociedad y que los mensajes que se puedan dar no están llegando a la gente joven. Y además, desde el Hospital Costa del Sol nos han informado que en este año 2011 se han diagnosticado más seropositivos en el Costa del Sol que en más que en la provincia de Navarra, que en todo Cantabria y Extremadura. Se han diagnosticado 76 nuevos casos. ¿Y solamente aquí en el hospital comarcal? Y solo en el comarcal, ¿eh? Entonces, pues para nosotros lo primordial, aparte de ayudar a todos los pacientes y a las familias, que además tenemos el grave problema de la crisis y les estamos ayudando también económicamente y con alimentos, ya no solo del banco de alimentos, sino que tenemos familias que tienen niños pequeños. Y claro, estos niños necesitan comida perecedera, lógicamente, carne, pescado, fruta, verdura, todo eso no lo proporciona el Banco de Alimentos y todo eso lo está pagando Concordia. Entonces, ya no solo es la labor de prevención que hacemos, sino la ayuda también a todas estas familias. Y lo que vemos más importante es que la prevención, porque los jóvenes no son el problema, los jóvenes son la solución, es la solución al problema del SIDA, si ellos están bien informados y se conciencian bien. Entonces, para nosotros eso es muy importante, la labor que hacemos de prevención en colegios, en institutos, en empresas, damos charlas en todos los sitios. Y bueno, quería deciros que hemos realizado convenios también de continuidad con varias asociaciones como Aspandem, ALME, Fundación Tutelar, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Estepona y el Ayuntamiento de Mijas, a los que les queremos dar las gracias. Y también este año hemos firmado un convenio de colaboración con Horizonte. Aparte, hemos colaborado con el Marbella for this Walking y la participación que hemos tenido también con una mesa informativa en el hipódromo de Mijas. Y en cuanto a la difusión y el hacer más accesible la información sobre VIH de Concordia, contamos también con la colaboración de voluntarios que nos han creado redes sociales como Twenty, Facebook, Twitter, y que están comprometidos con la asociación y les agradecemos muchísimo la labor que hacen. Y también, por último, quiero agradecer en nombre de toda la asociación y de todos los que la formamos a todas las entidades colaboradoras y una mención especial también para las 5 fallecidos que hemos tenido desgraciadamente este año. Para ellos va nuestro recuerdo. Y ahora yo creo que podemos hablar un poquito de la revista, ¿no? Como Teresa dijo, que nos preocupa mucho la juventud, y para el 1 de diciembre vamos a tener aquí Marbella Dance for Life, que es un evento, un movimiento, que vamos a tener aquí más de 2.000 jóvenes que vienen no solamente aquí de la costa, pero también de Barcelona, de Cantabria, Madrid, y de Madrid. Y de Madrid, con autobuses. Y ellos han pasado unos talleres todos 2 años
aprendiendo sobre el SIDA y cómo ellos pueden informar a otros jóvenes cómo se contagia el SIDA y para prevenir. Más o menos, ¿no? Sí. Es otro. ¿Nos cambiamos otra vez? No. Si queréis, no sé. Y es un evento que se realizará el día 1 de diciembre, como bien ha dicho la princesa, aquí en Marbella, ciudad elegida de toda España, y conectaremos vía satélite con los 30 países a la misma hora, y todos los jóvenes de estos 30 países van a bailar el mismo baile a la misma hora, con la misma música, y es un movimiento por la vida. Entonces creo que es muy importante porque ellos están muy concienciados, hacen sus campañas de prevención a sus compañeros en los institutos, en los colegios, y la verdad que aquí en la costa ha tenido muchísimo éxito. Nos están pidiendo continuamente, cada vez que presentamos el proyecto en cualquier pueblo, todos quieren participar, desde Istán, Mijas, Estepona. Tenemos varios pueblos más, ¿verdad? Ojén también. Hay muchos que quieren participar en este evento y pensamos que es muy importante, ya que es la forma de participación de la juventud y de que ellos vean que ellos son la solución, que ellos pueden frenar la pandemia del SIDA a nivel mundial. Muy bien, entonces, otra cosa, después vamos a hablar un poquito más si tenéis preguntas sobre la gala. Estamos muy, de verdad muy orgullosos que hemos logrado otra vez nuestra revista de Concordia, que ya son 15 años y yo creo es un logro hoy en día también de conseguir una revista tan gorda y con tantos anuncios que es tan difícil de conseguir. Y hemos trabajado 6 meses por esta revista. Aquí hay una señora que nos ha ayudado muchísimo, que hizo toda la traducción en inglés, porque va en español y inglés. Así que te agradezco oficialmente muchísimo por tu gran trabajo, porque es tan importante de tenerlos en los dos idiomas. El ideal es quizás un día también tenerlo en alemán, pero todavía creo está bien en estos dos. Y espero que vos guste. Hay mucha información sobre Concordia y todas las cosas que hemos hecho este año. Y estamos agradeciendo a todos que han participado, todos los anunciantes, sí, todo que nos han ayudado. Hemos conseguido tener 63 anunciantes, que es un récord. Y hemos aumentado el número de páginas también. Queremos agradecer a todas las señoras voluntarias que han colaborado vendiendo los espacios publicitarios, que han sido bastantes, especialmente a Garbiñe, que es Garbiñe Larrazábal, que está aquí con nosotros y es nuestra traductora oficial de español a inglés. Muchísimas gracias por la labor que haces, y fantástica, tan y tan rápido todo. Y después también queremos agradecer a Yono, que es Estudio Creativo, es una empresa que ha sido la que nos ha diseñado, es una empresa puntera, están en Valencia, son fantásticos, es gente joven y para nosotros creo que han hecho un gran trabajo de diseño. Sí, es nuevo look. Exacto. Yo somos un poco más modernos desde que yo soy muy clásica. Antigua, clásica, entonces me costó un poquito, pero creo que hoy en día sí vale esta portada, y la gente cuando ve la portada van a cogerla porque no saben que es 15 años, 15 years, y no saben, y solamente cuando cogen la revista, abren, entonces ya ven de qué se trata. Es un poquito el... Y sobre todo hay que leerla porque tiene mucha información muy importante.